Marea Alta. Abogado recibe un premio mientras su hija se manifiesta. Respetad a los pacíficos. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué? ¿Redactar el titular como si el premio de tu padre y tu protesta estuvieran relacionados? Ocurrieron con un mes de diferencia. Tal vez sí. ¿Qué dices? Que tal vez sí estén relacionados. Ahórrame el psicoanálisis irlandés, Rowena Sullivan. Pásame ese cabo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola. Hola. ¿Es un Clayford? Sí. De Seattle, 1952. ¿Cuánto hace que lo tiene? Suficiente. Lo compré en Sicilia y lo traje en 1986. Está bien restaurado. Sí. ¿Y por qué lo vende? No lo vendo. Aquí pone que sí. Es un error. No está en venta. Sí lo está. Soy Ashley Noonan, la nueva dueña de Amy Rose. Y como dueña, tengo derecho a venderlo. ¿Qué más necesitas para estar contenta? ¡Te quedaste con todo! El Amy Rose siempre ha sido mío. Pero ya no, según el juez. Escuchen, si necesita... No importa, no pasa nada. ¡Y una mierda! Piérdase. Vayamos a tomar algo mientras el vigilante saca a este fracasado de mi barco. Vale. El juez ordenó que te fueras. Recoge tus cosas. Sal de mi barco. Y por mí te puedes pudrir en el infierno, saco de mierda. ¡Ashley! Te lo advierto. No lo hagas. Anoche pensé seriamente en cargármelo. Esto ya dura demasiado. Oh, Irene. Podemos hacer algo, pero... tienes que denunciarle primero. Yo solo quiero que pare. Lo sé. También pega a los niños. ¿Te han pegado alguna vez? ¿Una paliza? No.
Lo juro. Algún día lo mataré. La violencia no resolverá el problema, Erin. Pero la policía no puede ayudarte si no firmas la denuncia. Si firmo, ¿irá a la cárcel? Sí. ¿Qué quieres hacer, Erin? ¿Ya está? Sí, gracias, señor French. Jennifer, antes de que te vayas, ¿ya está cubierto el puesto de abogado junior? Todavía estoy repasando los currículos. Puede que te mande otro. Ya te avisaré. Gracias, señor French. Aspicio Lux Lucis. Dijo que pensaba matarlo. ¿Y quién no? Creo que va en serio. No, ella no, no es de ese tipo. ¿Qué quieres decir? Del tipo de las que siguen aguantando. En el fondo de su mente piensa que es pasajero, que un día dejará de hacerlo. Algunos lo hacen. Ese animal no. Yo me lo cargaría. Ro. Oh, venga, Toby. ¿Me vas a decir que no harías lo que fuera necesario si tu vida estuviera en peligro? No, yo... Al final, muerte, supervivencia, muerte... Supervivencia. Irene sabe que si va a la cárcel, antes o después saldrá e irá a por ella. Quizá la mate y también a sus hijos. Supervivencia. ¿Cuándo empezaré a sentir que hago algo útil? A veces solo quieren hablar y tú tienes que escuchar. No sé si me acostumbraré. Créeme, no lo harás. Pero sabrás cuándo hay que luchar. Apoya legal a la mujer. Soy Toby French. Dígame. Quería invitarte hoy a comer en Jean-Pierre. ¿Me llevo la silla y el látigo? Bueno, puede que fuera un poco radical cuando expresé mi opinión la última vez. Te prometo que seré mucho más civilizado hoy. Tengo que... hablar contigo de algo. Vale. Pero tengo una comparecencia a las 4. ¿Quedamos a la 1:30? Vale. Nos vemos. Quiere que comamos. ¿Se estará muriendo? No, salvo que le hayan clavado una estaca en el corazón. Si es que tiene, claro. ¿Sirva más vino? Sí, por favor, muy amable. ¿Está todo bien? Sí, está todo muy bueno. Estoy en un mar de calma. Llego tarde. Tenía una llamada. ¿Sirvo vino, señor? No, gracias. No me gusta el tinto. Es uno de los mejores. Ya.
pero no por eso me tiene que gustar. Además, tengo una comparecencia dentro de 2 horas. Tendré más posibilidades si voy sobria. Ya he pedido. Preparan muy bien el pescado. Estoy pensando en comprar otro barco. ¿Un Valiant Cutter? ¿12 metros de eslora? 12 y medio. ¿Pero quién los mide? Buen barco. Y supongo que bastante rápido. Es una especie aparte. Apto para las carreras. Estás en forma para tu edad. Bueno, puedes sacar al marinero del mar. Pero no puedes sacar el mar del marinero. Sí, me preguntaba cuánto tardarías en arrepentirte de vender el Cicerón. Me dolía mucho mirarlo. El Cicerón nos dio muy buenos momentos, pero había que hacer reparaciones. No sería lo mismo ir en él sin mamá. Es raro pensar que era 2 años en Acción de Gracias. Sí. Bueno. Por mamá. Por Helen. Espero que no sigas castigándote por no haber estado aquel día. Papá, estabas con un cliente, con el teléfono apagado. Nadie se esperaba que todo pasara tan deprisa. ¡Sam! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Quiero que salgas de mi vida para siempre. Quería contarte que hay una vacante de abogado junior en la empresa. No tengo a nadie que pueda recomendarte. No te pido recomendaciones. Te ofrezco el puesto. ¿Por qué lo haces? Bueno, con un poco de supervisión. Venga, Toby. Creo que serías una abogada excelente. Así que se trata de eso. El barco, el paseo por el mundo de los recuerdos, todo parte de tu plan maquinado para cazarme. Por Dios, papá. ¿Cuántas veces más voy a tener que explicarte que no soy un trozo de arcilla que puedas moldear a tu imagen? Te graduaste la primera de tu clase, Toby. No desperdicies tu talento en un trabajo de poca monta. ¿Dices que proteger a mujeres maltratadas es perder el tiempo? ¿Eso dices? No, claro que no. Estoy diciendo que dejes la tarea a un alma cándida. Tú mereces algo mejor, Toby. Yo siempre he querido lo mejor para ti. Sí, lo que tú quieres. Yo no hago así las cosas, ¿vale? Yo me gano las cosas. Solo puedes avanzar con contactos. ¿Acaso es malo que quiera que triunfes? Vaya. No lo entiendes. Siempre se trata de lo que quieres para mí. Llevamos 20 años hablando de lo que tú quieres para mí. ¿Me quieres cerca? Para vigilarme. Lo que quieres es manejarme y hacerme bailar a tu son cuando te plazca. ¡Toby! ¡Toby! Apoyo legal a la mujer. Soy Toby French. ¿Puedo ayudarle? Eso espero. Bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Es por mi hija.
Mira, ahí está. Vamos a saludarle. French. Muy bien lo de Silver Corp. Estás en boca de todos. Caballeros, hemos pasado noches en vela, pero las hemos hecho sudar. Un clásico italiano, cortesía de un pleito civil o de un divorcio. ¿Qué diferencia hay? Siempre gana. No pude ni probar el pescado. Bueno, escucha, me ha llamado un cliente nuevo. Se llama Sam Noonan. Al parecer su hija sufre acoso por parte de su exnovio. Voy a encontrarme con ellos en el muelle antes de volver. Ya he llegado al lugar de la reunión. Luego hablamos. Vamos a necesitar más hielo para el casco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Noonan? Señorita French. Por favor, llámeme Toby. Vale. Mi hija llegará pronto. Su ex podría verla entrar en su despacho, por eso preferimos quedar en el barco. No hay problema, estaba cerca de aquí. Suba a bordo. Entre, llegará en un momento. Ved que pase por la derecha y por ahí. Pues dividimos la diferencia. Bueno, en realidad no tengo mucho tiempo. Yo... ¿Café o té? Lo tienes en el muelle. Ve con alguien a recogerlo. Cuidado con la cabeza. Estos cabos no nos van a hacer falta. Mejor llevamos los más fuertes. ¿Es usted militar? No, fotógrafo militar. ¿En las guerras? Sí, en las guerras. ¿No tiene miedo de que le alcance una bala perdida? Bueno, en realidad, de algo hay que morir. Vaya. Lo siento. ¿Ese casco es auténtico? Lo gané en un festival vikingo en Noruega hace un par de años. Fue el premio. Soy coleccionista. ¿Cómo logró meterlo en el país? No se preocupe, abogada. Es legal. Quiere... ver los papeles no, para... No, lo siento, no quería acusarle de nada. ¿Cómo se llama su hija? Amy. Bien, Amy. ¿A qué hora llegará? Ya le he dicho que tengo una comparecencia y no... no quiero llegar tarde, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no empezamos ya? Sí. ¿Podemos empezar? ¿Sabe? Estaba pensando exactamente lo mismo. ¡Eh!
No vas a ninguna parte. ¡Señor Noonan! ¡Señor Noonan! ¡Señor Noonan! ¡Señor Noonan! ¡Señor Noonan! ¡Dios mío! Es evidente a quién se parece mi hija. Ha ido ganando inteligencia con los años. Siguió los pasos de su viejo padre en el mundo de las leyes. Acabamos de comer juntos. Está pensando seriamente en unirse a nuestra empresa. Cuidado, French. Te destronará en un visto y no visto. No hará falta ni cambiar la placa de la puerta. Por French, Toby French, déjame un mensaje o mándame un SMS. Un mensaje nuevo. Juez Hamro a las 4. Estoy de pesca. ¿Qué?
momento no puedo facilitarle el número del señor French. ¿Quiere que le deje un mensaje? No, gracias. Vamos a parar un rato. ¿Me has oído? Quiero que subas. Vamos, sube. He dicho que subas. Señor Noonan, ¿qué está pasando? Señor Noonan, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? He representado a alguien que conoce, su esposa, su novia. ¿Cómo espera que le ayude si no me dice qué pasa? Supongo que ha ocurrido algo terrible. ¿Verdad? Nadie ha escuchado su versión de los hechos. ¿Es eso? Yo haré que le escuchen, Sam. Puedo hacerlo. Tengo amigos, contactos en el mundillo legal. Me escucharán. Y a usted también. Me ocuparé de ello porque creo que merece que le escuchen, Sam. Ella me lo ha quitado todo. ¿Quién? ¿Su esposa? Ashley. Ashley. Bueno, ¿qué opinas sobre que intentemos recuperar al menos parte de lo que se llevó Ashley? ¿Eh? Escuche, Sam, todos los contratos tienen alguna laguna. Solo hay que buscarla bien. Resulta que conozco al mejor abogado de divorcios que hay en la ciudad. Es mi padre, Marcus French. ¿Le suena? No vuelvas a repetir ese nombre. De acuerdo, lo siento, perdone. Ayúdame a quitarme los bichos. Están por todas partes. ¡Rápido, métase en el agua! He leído que odian el agua salada. ¡Deprisa, tiene que estar en el agua todo lo que pueda! ¡Quédese hasta que se ahoguen! Guardia costera, aquí el Amy Rose. ¿El Amy Rose me recibe? ¡Mayday, Mayday! Aquí el Amy Rose. ¡El Amy Rose, el Amy Rose! ¡Mayday, Mayday! ¡Ah! 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 ¡Ah!
si quieres te lo firmo. Luego lo enmarcas y lo cuelgas en tu cuarto con los demás que he conseguido. Señor French. ¿Sí? Soy Rowena Sullivan. Trabajo con Toby en apoyo legal a la mujer. Oh. Disculpadme. Eres igual que las demás. No se puede confiar en ti. Me echarán en falta. Y vendrán a buscarme. Tenía una comparecencia hoy a las 4. ¿Quién es? ¿Hablas de Rowena? ¿Y del puntual juez Hambro? Mientras estabas ahí abajo, le he dicho a Rowena que tenías mejores cosas que hacer. No se lo creerá. Ella vendrá a buscarme. Qué bonito. Solo que no encontrará nada. Dígame, ¿de qué va todo esto? No pretendo alarmarle, señor French, pero Toby no ha vuelto a la oficina después de comer hoy con usted. Bueno, tal vez tenía algo que hacer. Tenía una comparecencia a las 4 y nunca ha llegado tarde. ¿La ha llamado a su teléfono? Cielos, por eso tiene usted tanto prestigio, es muy listo. Señorita Sullivan, no creo que ser tan sarcástica... Toby me llamó sobre las 2, me dijo que habían discutido y que se había ido antes de probar bocado. Tuvimos un pequeño desacuerdo. Tal vez fue a desahogarse. Si conociera a su hija, señor French, sabría que no es de ese tipo. No me gusta nada su tono, señorita Sullivan. ¿En serio? Tal vez debería. A las 4 de esta tarde recibí un mensaje de Toby y estoy bastante segura de que no lo ha escrito ella. Bueno, espero que pesque algo. Escuche, yo... ¿Le mencionó a un nuevo cliente? No intercambiamos listados de clientes, señorita Sullivan. Tenía una reunión con un cliente. Sería poco ético, debería saberlo. Le he llamado tras dejarle a usted. Bueno, misterio resuelto. ¿Le mencionó a un tal Sam Noonan? No. No lo hizo. Vale. Este es mi número. Si tiene noticias de Toby, llámeme. Hola. ¿Sabe dónde pican hoy los peces? Llevamos horas navegando y no ha habido suerte. Nos acabamos de casar. Felicidades. ¿Le gusta? Lo sé, le dije lo mismo a John cuando lo vi. Le dije, Dios, John, vamos a necesitar una carretilla para llevar esto. Prueben Waller's Cove, un poco más arriba. Muchas gracias. He dicho ni una seña. Yo no. ¿Te vas a comportar así, señorita French? Tengo que esperar que me traiciones a partir de ahora. ¿Qué significa lo que ha dicho? Dos palabras. Marcus French. ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto?
tienes ni idea. Huele a esto. Es de una buena cosecha. Hablando de papá, a ver si se apunta a la barbacoa familiar. Aquí. Me quedé pensando sobre el nuevo cliente que Toby mencionó. He venido para averiguar quién es San Noonan. Pero yo no mencioné el muelle. Dios mío, ¿qué ha pasado? Es el bolso de Toby. Es Toby. Me ha mandado un correo. Con un vídeo. Creo que reconocerá a mi acompañante. Saluda, señorita French. No se ha acostumbrado todavía al mar, pero quedan muchas horas de diversión para toda la familia. Muchas. Tenemos mucho espacio. Me gusta mucho su hija, Papa French, pero me parece que tiene mucho peso en la cintura. No sé si me entiende. Tengo buena visibilidad. Veré a cualquiera que se acerque por mar o por aire. Si algún espontáneo intenta chafarme la fiesta, su hija acabará saltando por la borda. No nos llame. Le llamaré yo. ¿Quién es ese chiflado? ¿Le conoce? Le ha puesto un cinturón de lastre. ¿Le conoce? No, no me suena. Habrá que llamar a la policía. Ya me ocupo yo. Ay, ya veo, le han concedido ese fantástico premio por su labor de negociador en casos de secuestro. He dicho que yo me ocupo. Voy a llamar a la policía. No, no ellos lo hará. Sabrán qué hacer. Su vida corre peligro, hay que decírselo a alguien que sepa afrontar un secuestro. Ya le ha oído. Si llamamos a la policía, la matará. ¿Por qué ha venido aquí? No sé de qué me habla. ¡Claro que sí! Cuando antes le mencioné a San Noonan, se puso nervioso. Y justo después ha venido al muelle. ¿Qué es lo que sabe? Pasa usted demasiado tiempo viendo la tele, señorita Sullivan. Ya, claro. Tal vez la policía sea más persuasiva. De acuerdo. Le conozco. ¿Y bien? Es el exmarido de una clienta. ¿Un divorcio? Sí. ¿Acierto al pensar que él salió mal parado con el acuerdo de divorcio? Es bastante acertado, sí. Así que nos enfrentamos a un exmarido furioso que se ha quedado solo con lo que lleva puesto. ¿Qué relación tiene con mi padre, señor Noonan? Si me dice qué problema tiene, pensaré en una solución. Ya tengo una solución. ¿Qué pasa con Amy? ¿Qué será de Amy si va a la cárcel? ¿Cree que irá a visitarlo? Tal vez se avergüence tanto que no quiera saber nada de usted. ¿Qué opina?
Ya. No sé cómo me sentiría sin poder ver a mi hija, sabiendo que está en algún lugar olvidándose de mí. ¿Sabe que le atraparán, señor Noonan? Es inevitable. No tiene a dónde huir, ni dónde esconderse. El secuestro, el rapto, se pena con la muerte en este estado. ¿Entonces le ha visto? Solo en la mesa de negociaciones, un par de veces. ¿Cuál fue su impresión de él? ¿Cómo se comportaba en las reuniones? Era un caso de divorcio. No nos sentábamos a charlar como amigos. Pero sabía que estaría en el muelle. Vive en su barco. ¿Qué es cuánto usted le dejó? Ah, ¿también se lo quitó? Siguiendo los deseos de mi clienta. ¿A qué se dedica ese tipo? Fotógrafo militar. Creo que está especializado en escenarios de guerra. Así que será un adicto a la adrenalina y no perderá los nervios con facilidad. Bueno, ¿qué hacemos? Esperar. Cuando y como yo diga. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Qué hay de la exmujer? ¿Cómo se llama?
Ashley. Ashley Noonan. ¿Y dónde está? No lo sé. Ella pagó lo que me debía. Y se acabó. No ha habido motivos para contactar con ella de nuevo. ¿No sabe usted nada de ese hombre? ¿La pareja tiene hijos? Una hija. ¿Quién tiene la custodia? La señora Noonan obtuvo el 80%. ¿En base a qué? El padre estaba ausente la mayor parte del tiempo. También le acusó de tomar drogas. El 80% es mucho. ¿Qué tal se lo tomó? No sabría decir. Yo me ocupaba de mi clienta. ¿Podría haberse tomado mal la falta de igualdad en la custodia? Es posible. Cuando preparaba el caso, ¿ella le dio alguna información sobre él? ¿Qué tipo de marido era? ¿Violento? ¿Agresivo? No. Ella no me habló de él. Me contrató para hacer mi trabajo y eso hice. Y muy bien, por lo que parece. Tal vez solo quiera asustarle. Mire, Marcus, me han seguido maridos furiosos hasta casa, al supermercado, al gimnasio. Me insultan, se desahogan y no vuelvo a saber de ellos. Gajes del oficio. ¿Qué he hecho? Solo su trabajo. No es culpa suya. Ahora, ¿por qué no llama a la exmujer y averigua lo que necesitamos saber de San Noonan? Dile que me llame en cuanto la localices. Sí, señor Prince. Gracias. Era mi secretaria. Está intentando localizar a Ashley sin éxito. Es Toby con 9 años. Cuando tenía esa edad, se emocionó con el latín. Encontró un libro de leyes en la biblioteca y se enamoró del lenguaje legal. Tengo el latín un poco oxidado, dígame. ¿Qué significa? Aspicio lux lucis. Mira la luz. Fue la primera frase que le enseñé en latín. Se la enseñé para que se centrara en lo que quería hacer con su vida. Teníamos un barco. Toby quería bautizarlo. Mi esposa Helen y yo pensamos que lo llamaría Barba Azul, Rapunzel, Princesita, algo más infantil. Pero no. Lo llamó Cicerón. ¿Cicerón? Una niña de 9 años conocía a un abogado de la Roma antigua. Era su héroe. Admiraba sus logros humanísticos. Siempre quiso dedicarse a salvar el mundo. Pues, Marcus French, hay algo que desconoce de su hija. Usted siempre ha sido el auténtico héroe de Toby. Léelo.
He dicho que lo leas. Cinco mujeres atadas le seguirán y ocho de mis esclavas. Esclavas. Bien nacidas. Sí. ¿Por qué no llama? Dijo que llamaría. Me preocupa que no haya mencionado una recompensa hasta ahora. ¿Tendría que haber llamado a la policía? Habré matado a mi hija. Es él. Manda otro vídeo. Cinco mujeres atadas le seguirán y ocho de mis esclavas, bien nacidas. Desde niñas conmigo y todas mías como regalo Budli a su hija Dio. Significa. ¿Encuentra algo? Aquí dice que es un ritual vikingo de muerte. ¿Qué va a hacer con Toby? ¿Qué va a hacer con ella? Dígamelo. Pone que solían practicar sacrificios humanos. A veces enterraban el barco en tierra, pero otras lo enviaban mar adentro y lo incendiaban. Con personas a bordo. Va a quemar viva a mi hija. Mi vida y mi cielo. ¿Por qué estás triste? Tranquila, papá está aquí. Papá está aquí. Más vale que no haga lo que creo que va a hacer. Conozco la zona. He navegado por aquí toda mi vida. Podrían estar en cualquier parte. Tiene el viento y la marea en contra. Todavía estará cerca. Pero hay cientos de islas. Sí, y pocos sitios para anclar un barco. ¿Y después que un golpe de karate en el cuello? Por el amor de Dios, Marcus se va a enfrentar a un psicópata. Ah, gracias. Marcus, su improvisado plan se tambalearía menos si usted tuviera un arma. ¿Recuerda a los maridos acosadores de los que le hablé? Thank you.
Ya. No lo entiendes, ¿verdad? No. No. La protesta por la guerra. Qué bonito es tener ideales, señorita French. Mira, mira, esta eres tú. Yo fotografío a hombres valientes que luchan. Hombres que se despiden de sus mujeres y de sus hijos, sin saber si les verán por última vez. Hombres que arriesgan la vida. Hombres que mueren para que los de tu clase estéis a salvo. Hombres que han tenido que matar para que tú te despiertes cada mañana, calentita en tu cama, sin miedo, sin esa sensación de que en cualquier momento caerá una bomba encima de tu casa, o de que tu familia y tus vecinos desaparezcan durante la noche para ser torturados hasta que pidan a gritos que acaben con su vida. ¡Maldita seas! No tienes ni idea. Un descafeinado o un té con leche para desayunar. Me pones enfermo. Es una locura. ¿Qué pasará si le atrapa? Al menos estaré con mi hija. Lux Lucis. ¿Qué diablos es eso? Ya está. ¿Ya está? Sí. Ha sido un... Papi, porfa, rescátame. Exactamente eso. ¿Demonios sabe usted de eso?
Lux Lucis. Mira la luz. Ya estoy aquí. Quiero que llame. Y después, que sostenga el teléfono frente a la cámara para que me vea. El guarda nocturno se llama Frank. Me conoce. Vale, espere. Seguridad. Hola, soy Rowena Sullivan. Soy colega de Marcus French y tiene que hablar con usted. Hola, Frank. Soy Marcus French. Frank, esta es mi amiga Rowena Sullivan. ¿Puedes abrirle la puerta para que entre? Estaré abajo. Si me necesita, pulse el 1 en el teléfono para llamarme. Gracias, Frank. No tardaré. Vale, estoy en el despacho. ¿Qué busco y dónde lo busco? En la librería hay... un libro llamado El Código de Navegación de la Costa Este. Sí, lo tengo. En su interior hay una lista de todas las señales luminosas de la costa. Al final hay un listado de las señales de navegación de la costa este. Necesito corto, corto, largo. Oh, aquí está. Corto, corto, largo. La señal de Waller's Cove. Las señales de Waller's Cove. Se esconde en la isla del marinero. Nos hemos divertido. Qué pena que tu padre no esté aquí, ¿verdad? Aunque sabemos que los seres queridos nos defraudan, ¿verdad? ¿Verdad? Eres un cobarde. Sí. Pero a estas horas, creo que tu padre ha aprendido qué se siente cuando te quitan algo que aprecias. Suelta el cuchillo. Papá. Toby, ¿estás herida? No. Atrás. Suelta el cuchillo.
papá al rescate. Cuídate. ¿Eres tú, Marcus? Suéltalo. ¿Cómo estás? ¿Eh, Marcus? Cállate. Hazme un favor, aprieta el gatillo. ¿A qué estás esperando? ¿Quieres hacerlo, verdad? Venga, hazlo, hazlo. Cállate. Dispara. Cállate. ¡Dispara! ¡El cuchillo, suéltalo! ¡Hazlo! ¡Dispara! ¡Suelta el cuchillo! ¡Quiero que me dispares! ¡Dispara! ¡Quiero que ¡Hazlo! Me dispares! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjala en paz! ¡No te acerques! ¿Qué quieres de él? ¡Me lo quitó todo! ¡Todo! ¡Quiero que sufra! ¡Quiero que sienta dolor! ¡No me queda nada! Pasé 7 meses en aquel infierno. Quería volver a casa. Fue en Acción de Gracias de 2008. Volví a casa antes de tiempo. Solo quería volver con mi familia. ¡Papá! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo está mi niña? He crecido, soy más alta que Joey. Pues claro que sí. ¿Te ha sorprendido? Quería darles una sorpresa a las 2 chicas más guapas que hay en todo el mundo. ¿Estás con Dave y con Carla hoy? Sam. Ajá. Bienvenido. Gracias, Dave. Estoy en casa. Me alegro de verte, Sam. Lo mismo digo, Carla. Las chicas no estaban en casa. Me imaginé que estarían en el barco. Aquí está una y la otra. Sí, verás. Ashley ha salido con unos amigos. Nos pidió que cuidáramos de Amy unas horas. Vale. ¿Os dijo a dónde iba? Volverá pronto. ¿Por qué no vas con Amy a casa y la esperáis allí? Mami dijo que solo iba hasta el canal pequeño. ¿Ah, sí? Entonces no será difícil encontrarla, ¿verdad? ¿Quieres contarle lo que ocurrió después? ¿O lo hago yo? Ashley. Sam. Acción de Gracias de 2008. Ese día. ¿Es cierto? ¿Estabas allí el día que murió mamá? Díselo, papaito. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es cierto, lo siento, Toby. Lo siento. Dios mío. Perdóname. Dijiste que estabas con un cliente. Oh, sí. Estaba con una clienta. Toby, yo... Puedes imaginar... La pesadilla que es volver a casa de la guerra y ver que tu esposa ha contratado a un abogado de divorcios y que se la está tirando. Lo siento. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Suéltame! Tiene gracia. No te habías arrepentido hasta hoy. Yo la quería. La adoraba. La había querido con toda mi alma. Desde los 19 años. Mírate, viejo. ¿Qué pudo ver ella en ti? Toby, escucha. Lo siento. Y tu hija me llama a mí, cobarde. Toby, no la escuches. Te lo ruego. No la escuches, Toby.
Toby. ¿Lo ves? Tu propio padre te miente. Todo este tiempo te ha mentido sobre dónde estuvo aquel día. Coge el teléfono. Gracias por llamar. Soy Marcus French, de French and Doyle. Ahora no puedo atenderle. Deje su mensaje y yo le llamaré. ¡Maldita sea! Necesitabas que estuviera allí. Lo necesitabas a tu lado. Para sostener la mano de tu madre. Cuando murió. Dijo su nombre, ¿verdad? Preguntó por él, ¿no es cierto? Sí, sí, pero no estaba. Marcus. Haz que lo pague. Toby. Tu padre. Él. Te traicionó. No, Toby. Toby, no lo escuches. Te traicionó. Toby, no le escuches, por favor. Toby, está mintiendo. No le escuches. Por favor, Toby. Hazlo, Toby. No es lo que piensas, por favor. Hazlo. Se acabarán tus problemas. No. Y podremos irnos a casa. ¿A casa? Sí. No, Toby, no. Sí. No, Toby. No quieres matarme. ¡Toby! ¿Qué le has hecho? ¡Toby, no! ¡No! Tuvo su oportunidad. Todo el tiempo. Toby, por favor. No quieres matarme. Mira la luz. Toby. Venga, Toby. ¿Estás bien? Venga. Buen trabajo, señorita French. ¡Sí! ¿Qué hace? Creo que se ha vuelto loco. Hay que salir de este barco enseguida. ¡Oh! ¡Marcus! ¿Tienes fuego? ¿Sí? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! Venga, déjala. Ella no sabía nada, ya te habrás dado cuenta. Me quedaré, es lo que quieres, ¿no? Deja que se vaya. ¿Bromeas? ¿Y desperdiciar la oportunidad de un 2x1? ¡No te muevas, viejo! ¡O la tiro por la borda! ¡La devorarán los tiburones! ¡Así es! ¡Ahogada o quemada! ¡Tú eliges! ¡Un buen día nacerá un rey con un gran corazón! ¡Sus hazañas perdurarán y los hombres admirarán su poder! Vámonos.
me hundiré con todo esto. No dejaré que ocurra. ¿Confías en mí? Sí. ¡Vamos! Dan, ¡te tengo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahí está! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Sube! ¡Deprisa! Nadie podría sobrevivir a eso. Si lo hace, sabrá que no nos puede dejar con vida. Papá. Vamos, papá, tenemos que seguir. Venga, vamos. Agárrate. Yo te ayudaré. A la de tres. Una, dos y tres. ¡No! ¡Vamos! No, Toby, no. Sí que puedes, puedo, no. Sí que puedes. No puedo, Toby, no puedo. Escúchame, Marcus French es de hierro forjado. Marcus French es invencible. Marcus French. Se arrepiente de lo que le ha hecho a su hija. No, Toby, no puedo. Por favor, escúchame. Escúchame. Por favor. Después me lo dices. No, no. Dímelo luego. Ahora. No sé por qué le hice eso. Sé que no podía ver al amor de mi vida marchitarse ante mis ojos. Solo quería parar el tiempo, olvidar. Estar con otra persona. Me distraía, eso era todo. Imaginaba que no estaba ocurriendo, pensaba que no estaba perdiendo a una de las dos únicas mujeres que amaba en la vida. Me parece que no me queda mucho tiempo. Toby, por eso... No digas eso. No. Toby, escucha. No digas. No. Necesito que sepas que lo lamento. Lo lamento mucho. Tranquilo. Voy a buscar ayuda. Vale. Voy a buscar el bote. Vuelvo enseguida.
No tienes derecho a estar aquí. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido matar a tu hija? No, no. No era más que una niña. No. No. ¿Cómo has no, podido? No, 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 mi niña, mi niña. Amy, corre, tu padre tiene que irse. Está muy bien para una niña de 6 años. ¡Papi! ¡Hola! ¡Uy, cuánto pesas! ¡Feliz día del padre! Hoy papá está muy feliz porque va a pasar unas horas con su princesa vikinga favorita. Tío, toma. Muy bien, vamos. Sam. ¿Sí, qué? A las 3, no lo olvides. Sí, lo sé. Va en serio. No a las 3:30 ni a las 3:10, a las 3. Piérdete, Ashley. Tienes 7 horas, Sam. Y si vuelves a llegar tarde, te impediré que la veas. ¿Vamos, papá? Claro, cielo. Vamos. Entonces la princesa vikinga se casó con su príncipe vikingo porque tenía muchas pelis en DVD. Y vivieron felices y comieron perdices. ¿Y por qué perdió los nervios la señora Farley? Porque Joey le escupió en la espalda durante la clase. Bueno, entonces no me extraña que se pusiera furiosa. Amy. Amy, ¿me oyes?
Marea Alta. Abogado recibe un premio mientras su hija se manifiesta. Respetad a los pacíficos. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Qué? ¿Redactar el titular como si el premio de tu padre y tu protesta estuvieran relacionados? Ocurrieron con un mes de diferencia. Tal vez sí. ¿Qué dices? Que tal vez sí estén relacionados. Ahórrame el psicoanálisis irlandés, Rowena Sullivan. Pásame ese cabo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola. Hola. ¿Es un Crayford? Sí. De Seattle, 1952. ¿Cuánto hace que lo tiene? Suficiente. Lo compré en Sicilia y lo traje en 1986. ¿Ah? Está bien restaurado. Sí. ¿Y por qué lo vende? No lo vendo. Aquí pone que sí. Es un error. No está en venta. Sí lo está. Soy Ashley Noonan, la nueva dueña de Amy Rose. Y como dueña, tengo derecho a venderlo. ¿Qué más necesitas para estar contenta? ¡Te quedaste con todo! El Amy Rose siempre ha sido mío. Pero ya no, según el juez. Escuchen, si necesita... No importa, no pasa nada. ¡Y una mierda! Piérdase. Vayamos a tomar algo mientras el vigilante saca a este fracasado de mi barco. Vale. El juez ordenó que te fueras. Recoge tus cosas. Sal de mi barco. Y por mí te puedes pudrir en el infierno, saco de mierda. Ashley. Te lo advierto. No lo hagas. Anoche pensé seriamente en cargármelo. Esto ya dura demasiado. Oh, Irene. Podemos hacer algo, pero... tienes que denunciarle primero. Yo solo quiero que pare. Lo sé. También pega a los niños. ¿Te han pegado alguna vez? ¿Una paliza? No.
Lo juro. Algún día lo mataré. La violencia no resolverá el problema, Erin. Pero la policía no puede ayudarte si no firmas la denuncia. Si firmo, ¿irá a la cárcel? Sí. ¿Qué quieres hacer, Irene? Tiene que estar por aquí. ¿Dónde? ¿Ya está? Sí, gracias, señor French. Jennifer, antes de que te vayas, ¿ya está cubierto el puesto de abogado junior? Todavía estoy repasando los currículos. Puede que te mande otro. Ya te avisaré. Gracias, señor French. Aspicio Lux Lucis. Dijo que pensaba matarlo. ¿Y quién no? Creo que va en serio. No, ella no, no es de ese tipo. ¿Qué quieres decir? Del tipo de las que siguen aguantando. En el fondo de su mente piensa que es pasajero, que un día dejará de hacerlo. Algunos lo hacen. Ese animal no. Yo me lo cargaría. Ro. Oh, venga, Toby. ¿Me vas a decir que no harías lo que fuera necesario si tu vida estuviera en peligro? No, yo... Al final, muerte, supervivencia. Muerte, supervivencia. Irene sabe que si va a la cárcel, antes o después saldrá e irá a por ella. Quizá la mate y también a sus hijos. Supervivencia. ¿Cuándo empezaré a sentir que hago algo útil? A veces solo quieren hablar y tú tienes que escuchar. No sé si me acostumbraré. Créeme, no lo harás. Pero sabrás cuándo hay que luchar. Apoyo legal a la mujer. Soy Toby French. Dígame. Quería invitarte hoy a comer en Jean-Pierre. ¿Me llevo la silla y el látigo? Bueno, puede que fuera un poco radical cuando expresé mi opinión la última vez. Te prometo que seré mucho más civilizado hoy. Tengo que hablar contigo de algo. Vale. Pero tengo una comparecencia a las 4. ¿Quedamos a la 1:30? Vale. Nos vemos. Quiere que comamos. ¿Se estará muriendo? No, salvo que le hayan clavado una estaca en el corazón. Si es que tiene, claro. ¿Más vino? Sí, por favor, muy amable. ¿Está todo bien? Sí, está todo muy bueno. Estoy en un mar de calma. Llego tarde. Tenía una llamada. ¿Sirvo vino, señor? No, gracias. No me gusta el tinto. Es uno de los mejores. Ya.
pero no por eso me tiene que gustar. Además, tengo una comparecencia dentro de 2 horas. Tendré más posibilidades si voy sobria. Ya he pedido. Preparan muy bien el pescado. Estoy pensando en comprar otro barco. ¿Un Valiant Cutter? ¿12 metros de eslora? 12 y medio. ¿Pero quién los mide? Buen barco. Y supongo que bastante rápido. Es una especie aparte. Apto para las carreras. Estás en forma para tu edad. Bueno, puedes sacar al marinero del mar. Pero no puedes sacar el mar del marinero. Sí, me preguntaba cuánto tardarías en arrepentirte de vender el Cicerón. Me dolía mucho mirarlo. El Cicerón nos dio muy buenos momentos, pero había que hacer reparaciones. No sería lo mismo ir en él sin mamá. Es raro pensar que hará 2 años en Acción de Gracias. Sí. Bueno, por mamá. Por Helen. Espero que no sigas castigándote por no haber estado aquel día. Papá, estabas con un cliente, con el teléfono apagado. Nadie se esperaba que todo pasara tan deprisa. ¡Sam! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Quiero que salgas de mi vida para siempre. Quería contarte que hay una vacante de abogado junior en la empresa. No tengo a nadie que pueda recomendarte. No te pido recomendaciones. Te ofrezco el puesto. ¿Por qué lo haces? Bueno, con un poco de supervisión. Venga, Toby. Creo que serías una abogada excelente. Así que se trata de eso. El barco, el paseo por el mundo de los recuerdos, todo parte de tu plan maquinado para cazarme. Por Dios, papá. ¿Cuántas veces más voy a tener que explicarte que no soy un trozo de arcilla que puedas moldear a tu imagen? Te graduaste la primera de tu clase, Toby. No desperdicies tu talento en un trabajo de poca monta. ¿Dices que proteger a mujeres maltratadas es perder el tiempo? ¿Eso dices? No, claro que no. Estoy diciendo que dejes la tarea a un alma cándida. Tú mereces algo mejor, Toby. Yo siempre he querido lo mejor para ti. Sí, lo que tú quieres. Yo no hago así las cosas, ¿vale? Yo me gano las cosas. Solo puedes avanzar con contactos. ¿Acaso es malo que quiera que triunfes? Vaya. No lo entiendes. Siempre se trata de lo que quieres para mí. Llevamos 20 años hablando de lo que tú quieres para mí. ¿Me quieres cerca? Para vigilarme. Lo que quieres es manejarme, hacerme bailar a tu son cuando te plazca. ¡Toby! ¡Toby! Apoyo legal a la mujer. Soy Toby French. ¿Puedo ayudarle? Eso espero. Bien, ¿qué puedo hacer por usted? Es por mi hija.
Mira, ahí está. Vamos a saludarle. French. Muy bien lo de Silver Corp. Estás en boca de todos. Caballeros, hemos pasado noches en vela, pero las hemos hecho sudar. Un clásico italiano, cortesía de un pleito civil o de un divorcio. ¿Qué diferencia hay? Siempre gana. No pude ni probar el pescado. Bueno, escucha, me ha llamado un cliente nuevo. Se llama Sam Noonan. Al parecer, su hija sufre acoso por parte de su exnovio. Voy a encontrarme con ellos en el muelle antes de volver. Ya he llegado al lugar de la reunión. Luego hablamos. Vamos a necesitar más hielo para el casco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Noonan? Señorita French. Por favor, llámeme Toby. Vale. Mi hija llegará pronto. Su ex podría verla entrar en su despacho. Por eso preferimos quedar en el barco. No hay problema, estaba cerca de aquí. Suba a bordo. Entre, llegará en un momento. Dejad que pase por la derecha y por ahí. Después dividimos la diferencia. Bueno, en realidad no tengo mucho tiempo. Yo... ¿Café o té? Lo tienes en el muelle. Ve con alguien a recogerlo. Cuidado con la cabeza. Estos cabos no nos van a hacer falta. Mejor llevamos los más fuertes. ¿Es usted militar? No, fotógrafo militar. ¿En las guerras? Sí, en las guerras. ¿No tiene miedo de que le alcance una bala perdida? Bueno, en realidad, de algo hay que morir. Vaya. Lo siento. ¿Ese casco es auténtico? Lo gané en un festival vikingo en Noruega hace un par de años.